¿Quieres que agarre a Les Paul como que cualquier continuidad? Está bien eso. Acústicas. ¿Verdad? Yo soy el de la izquierda. Ay. El de greñas. Ay. El de greñas. No estaba tan flaco tampoco, ¿no? ¿Cómo te sientes con esta producción? Muy contento. Ha sido todo un viaje. Todo empezó conociendo a un chico muy talentoso que se llama Gerardo Padilla Baena. Me mostró algunas cosas que tenía en su MySpace, de cosas que había producido él para sí mismo. Y él, a él le correspondió escuchar dos canciones, una que se llama Utopía, que va en guitarra, empieza en guitarra y se llena de instrumentos, y otra con piano que se llama Luna Morada. Yo creo que y esas dos canciones fueron las que me parece le atrajeron para que posteriormente entrara a mi MySpace y viera el trabajo que yo había hecho, obviamente de manera aficionada. Me gustó mucho cómo el tratamiento que le daba a las canciones y decidí enviarle un par de temas para que los arreglase y ver si podíamos trabajar juntos. Así empezó todo en general. Hubo una vez que cuando hicimos esta canción de Rabioso, la hice con Rodrigo Rojas. Una noche vino acá a la casa a componer. Decidimos que íbamos a componer lo que naciera en ese momento. Me acuerdo que yo estaba armando unas cosas de trabajo y me habla, oye, a ver si puedes pasar a la casa, ¿no? Estamos aquí con otro cantautor que se llama Rodrigo Rojas y otro que se llama Adrián Gibaudán y estamos componiendo una canción, a ver si le caes para a ver qué sale, ¿no? La concebimos primero íbamos a hacer una producción sencilla, así, una producción sencilla como Laberinto. Pero los arreglos de Gerardo fueron creciendo y fueron creciendo y fueron llevándonos a otros lugares donde no habíamos estado. Así que decidí contratar a los mejores músicos que conozco en este país, ¿no? Que es Eddie Vega, Cristian Trapo Laguna y Mike Pasos.